te quiero. La gracia yo porque te tengo. Mi gente linda, Show Business se hace presente en el Showcase de Nabila Queen junto a Rayel Auténtico. Así que vamos a disfrutar. Cuando cierro los ojos es porque estoy feliz. Todo el mundo está bailando y me pongo así, así. Cierro los ojos porque estoy feliz. Todo el mundo bailando y me pongo así, así, así. Mi gente, Show Business aquí por fin los tengo, estos grandes cantantes a nivel y talla internacional. Bienvenidos a la cámara de Show Business. Show Business, ya que no me invitaron al estudio, estoy aquí. Yo no soy rencoroso. Hacemos la invitación formal, Reggie, para que vengas. Ok, lo pensaré. Ok, mira, Anabela, cuéntame, tu nuevo álbum se llama 11. ¿A qué se debe este título? Bueno, porque yo acabo de cumplir 11 años en febrero, el 1 de febrero. Y bueno, el 11 es el número de la suerte. Ok, también. Me parece muy bien, muy buena iniciativa. A ver, Reggie, cuéntame un poquito esta colaboración, cómo llegó este junte a hacer esta canción, este nuevo éxito. Mira, yo creo que lo más bonito de esto es el hecho de, ¿sabes?, poder estar con Anabela, una experiencia diferente. Ella es una niña súper talentosa y que tiene una chispa de estrella que tienen pocos artistas, ¿sabes? Y yo creo que lo más importante aquí es apoyar eso, apoyar lo que ella ha dado y lo que falta por dar. Y sin duda que, digamos, enlazamos musicalmente. A ella le gusta lo que yo hago. Ella es mi fan, yo soy fan de ella. Y nada, así fue como fluyó todo. Nos sentamos en el estudio, hicimos la canción y bueno, y después me llamó un día y me dijo: voy para Miami a grabar el video la semana que viene. ¿Vas hasta allá? Y yo, claro, sí, vente, vamos. Y lo hacemos aquí, listo. Llegó a Miami, hicimos el video y todo. 100% orgánico como lo escuchan. Qué bueno saber eso. Además, hablando de fanaticada, te haces llamar la pequeña gigante. ¿Tú sabes que Maluma también se llamaba así? ¿El pequeño gigante? Yo no sabía, en serio. Es una casualidad maravillosa, pero déjame preguntarte. ¿Cuando tú crees que es el momento de florecer, piensas cambiar de nombre o siempre vas a ser Anabela Queen? Bueno, yo ahorita me estoy cambiando a la Anabela solamente. ¡Wow, Anabela! Poco a poco, pero ya estamos viendo ese crecimiento. A ver, Reggie, también conocido como Reggie Auténtico, pero en verdad te llamas Reginalds, ¿verdad? ¡Ay! Mira, Reggie. Google está funcionando. Si pudieras escoger entre componer y cantar para toda la vida, no sola, ¿cuál sería? Bueno, he escrito toda mi vida. Yo creo que me quedaría con escribir, pero cantar también me lo disfruto. Yo creo que, ¿sabes? Son experiencias diferentes, pero todo es el mismo camino que es la música y estoy muy feliz de poder representar a mi país de las dos maneras. Eso es lo más bonito. A nivel de composición, aparte de que has lanzado un montón de canciones y has ganado un montón de premios, cuéntame, ¿a quién vas a componerle en este 2023? Bueno, estoy ahorita trabajando una nueva artista que viene a representar también nuestro país increíblemente en todos los medios internacionales. Se llama Kika Coleman. Y... no, mentira. Verá que, bueno, cosas increíbles. Sé que vienen cosas gigantes con grandes artistas que no puedo decir los nombres ahorita, pero, tengo un par de canciones ahí con Ricky Martin que ya grabó, que están ready. Estoy esperando que él diga, sáquenla, por favor, a la disquera. Y no, de verdad que sí, estoy súper contento, de verdad que no tengo por qué quejarme. Trabajé con Diego Torres en estos días para que le den color esperanza a su vida. Y no, de verdad que estoy súper contento, vienen grandes cosas y bueno, como siempre, tú sabes, con la banderita en el pecho. Y nosotros estamos más que listos para esperar los éxitos que se vienen en 2023 junto a ustedes, pero mi gente de Show Business, llegó el momento de despedirlos. Nosotros, encantados de compartir con ustedes, los mandamos para estudio. Si te portas